the way I do, who's to blame? Well, Cupid is, before his arrow disappears. Is it too much to ask not to be left in the dark? Staring out the window, crying, waiting for you to come back. Climbing up the trees where I've been, closing my eyes to relax. I'm singing for solace, you're falling out of my pocket. Can't believe I messed it up, but you're with me. But it makes me mad, 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 mad. And I'm tearing my hair out. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Bueno, realmente este equipo tiene con qué dar vuelta este comienzo tan desastroso. Hay partidos por delante, hay que seguir trabajando, hay que creer en uno mismo y ya veremos cómo sale a flote. Torres. Cacho. Que llamen a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado. Buena pelota entre líneas, hay chance. Con lo que cueste tenerla, la pierden. Lateral. Regalaron el balón. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Maravillosa jugada. Ha recuperado muy bien, Valiente. Torres. Viviano. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Romano. Agüero. Con esto se adelantan. Se ha lucido con ese bloqueo. Y
Llega cortando bien y recupera. Agüero. Tiene espacio por ahí en ese costado. Torres. Enorme la recuperación del balón. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Cacho. Agüero. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Necesita compañía, lo presionan. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Cacho. Qué buena tarea bajo el arco que está haciendo esta guardameta. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Pase bastante peligroso. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí la puede pasar por el centro. Maravilloso como lo tapa. Va bien esa pelota. Y ahí fuera de juego con esto. Se perdió la pelota y la oportunidad. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Este pase tiene potencial. Gran intento sin el resultado que esperaban. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Se termina el peligro con esto. Agüero. Oportunidad para centrar. Yo no sé si los delanteros son buenos. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba! Se fue ese balón. Qué cerquita pasó del travesaño. Mira, por centímetros no entró esa pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Va a reponer la pelota desde el costado. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Para romper el empate, se viene. Intensa lucha por la pelota. Márquez. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Saque de banda, lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Si lo clavan, lo ganan. Acaba de evitar el gol. Hay peligro en el pase, ojo. Balón cargado de peligro. ¡Gol! Curso maravilloso en el momento justo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Viviero. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y ahí está, se me escapando. Andrade. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Va a venir esto muy fácil para el análisis. En este momento del partido lo pasaron bien, dos goles seguiditos. Sí, la verdad que esto le puede dar mucha. Y por ahora el marcador está 2-0. El
árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Esto puede terminar en gol. Y se anima a darle. Impresionante lo que acaba de tapar este buen momento maravilloso. El córner que llega al área. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Que vayan preparando el regreso a casa con alegría. El viaje siempre es de vuelta, se hace más cómodo si vos vas sumando y ganás el partido. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. ¡Qué manera de regalar la pelota! Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Ahí le pega! ¡Brillante tapadón! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No hace falta ver las estadísticas, la verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. George. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Acá no hay ley de ventaja, dice el referí. Atrás viene la jugada. ¡Mira esa bombeta que ha mandado! Desechando el peligro. Viviano. Ahí va avanzando con la pelota. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Márquez. Vuelve ese pase filtrado. ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. El partido por ahora 2-1. Se viene bien pegadito a la raya. Atento, Galaria. Lo que ha salvado la clase de prestazo espectacular. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Arellano. Enorme la recuperación del balón.
Maravillosa jugada. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. A ver qué hace ahora con la que tiene. Impresionante lo que acaba de salvar. Va la pelota desde el córner a la olla. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Aciertan señalando el fuera de juego. George. Una entrada efectiva. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Agüero. Mira el centro que mete en el área. ¡Va y le pega! ¡Directo al travesaño! A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Se viene la presión del rival, ojo. ¡Qué buena bocha metiste! Minutos para que se termine el partido. Bien señalado el offside. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Muy bueno el robo de la pelota. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Decide reventar la pelota. Han aguantado hasta ahora, podrán aguantar esa mínima diferencia. ¡Está para el empate! Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. ¡Qué desperdicio! Mirá el pase que acaba de entregar. ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Gol! Parece que no queda nada más en el partido. ¡Qué momento! ¡Qué lindo que son estos momentos del fútbol! La alegría de los aficionados a lo mejor empujan al equipo a ir a por el triunfo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles 2-2. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Y fue buena, magistral la recuperación. El central nos dice que nos vamos a la larga. Emocionante final de un partido que supera la expectativa. Hay tiempo extra.
después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue.